Hola, bienvenidos al canal Tenshimex. Este es el reporte volcánico sobre el volcán Popocatépetl. Aquí vemos una de las fumarolas más actuales, que fue del día de hoy, 29 de noviembre del 2022. El reporte que muestra SENAPRED es el siguiente. Ya que del día de hoy, el reporte de las últimas 24 horas presenta el volcán Popocatépetl 70 exhalaciones con agua, gases volcánicos, cantidades de ceniza, y también se registra 204 de minutos de tremor y 126 minutos de tremor de baja amplitud, así como 40 minutos también de lo que es secuencia de exhalación. Esa es la actividad volcánica que se tiene en este momento. La última actividad a través de Sky Alert anunciado fue del día de hoy a las 10 de la mañana con 32 minutos y 10 de la mañana con 42 minutos, con dispersión de cenizas hacia el lado de Puebla. Es ahí donde vemos estas imágenes de la actividad del volcán Popocatépetl. Ese es el reporte del día 29 de noviembre, que es el día de hoy, sobre el volcán Popocatépetl. Estaremos informando sobre su actividad, así como la actividad del flujo y de ascenso magmático de la secuencia sísmica en Michoacán, ya que Tacíntaro está a punto de entrar en actividad. Nos vemos más adelante con más información sobre los volcanes de México, sobre todo el Popocatépetl, que durante más de 27 años ha estado activo aquí en México.